pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Deudores y acreedores. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Carta a los Romanos, capítulo 13, versos 1, 5 y 7. A ninguno nos gusta tener que pagar deudas. Es algo en verdad triste tener que vivir pagando continuamente una deuda adquirida, sabiendo que por causa de esa deuda, ciertos derechos de tu vida están hipotecados a la voluntad de tu deudor. Cierto es que adquirir una vivienda, un automóvil o cualquier otra cosa similar es muy difícil sin la mediación de un banco o algún tipo de préstamo. Pero la palabra de Dios es clara y llena de sabiduría a este respecto cuando nos aconseja no tener deudas con nadie. Entre los cristianos es común encontrar ciertas respuestas un tanto estereotipadas en lo que se refiere a los motivos o causas que llevan a cada uno a servir a Cristo. Y de entre ellas, una de las más comunes es la de «tengo una deuda de amor». Está bien. Está bien tener conciencia de la deuda que tenemos adquirida para con Cristo a través del sacrificio de la cruz, una deuda eterna y, atención a esto, absolutamente impagable. Es de suma importancia que entendamos que no vamos a poder nunca pagar la deuda de amor que hemos contraído para con el sacrificio de la cruz. ¿Motivos? Principalmente dos. El primero es que si yo debo a alguien 20 euros, tendré que pagarle con 20 euros. No puedo darle unos cuantos billetes del Monopoly y pretender así saldar mi deuda. Con el amor de Dios ocurre lo mismo. El amor que yo manejo no es como el amor que Cristo derramó en la cruz por mis pecados. Sería yo un soberbio si quisiera equiparar mi amor al amor de Cristo. Mi concepto y mi medida de amor están absolutamente condicionados a mis sentimientos y, por consiguiente, a mi carnalidad. Poco o nada tienen que ver con el amor que por mí sujetó a Cristo a aquella cruz, por lo que no puedo con mi amor pretender pagar el suyo. Y segundo, y tan importante como el primero, consiste en los derechos de quien paga una deuda. Cuando tu vida se ve sujeta a los deberes que conlleva la condición de deudor y tú, en la medida de tus posibilidades, comienzas a pagar esa deuda, también vas adquiriendo una serie de derechos sobre tu acreedor, en este caso Jesucristo. Por lo que si servimos en base al concepto de «estoy pagando una deuda de amor», aunque sepamos que es impagable en su totalidad en la medida que vamos pagando, también vamos adquiriendo una serie de derechos. ¿Y qué derechos tienes tú o yo sobre la persona de Jesucristo?
que la causa de nuestro deseo de servir esté fundamentada en el amor que llevó a Cristo a la cruz es bueno, y el querer servir también. Pero servir por amor, porque como dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sin embargo, en los versículos de Romanos con los que comenzábamos, sí que se nos habla de un tipo de deuda. Algo que sí, que le debemos a aquellas personas con las que convivimos, y no solamente con las más cercanas, sino con todas, autoridades civiles o eclesiásticas incluidas. Pero veamos cómo termina el versículo 7. Pagad a todos lo que le debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. ¿Estamos al día en nuestra deuda para con aquellos con quienes convivimos cada día? Porque si no amamos, si no respetamos, si no honramos a aquellos con los que convivimos cada día, personas que como tú y como yo aman a Dios con todo su corazón, ¿podremos servir a Cristo? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Carta a los Romanos, capítulo 13, verso 8. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos 33, 38 y 40. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.